chicos, Elena os acaba de explicar cómo pasar unidades de medida de longitud de forma simple a forma compleja. Yo os voy a enseñar a pasar de forma compleja a forma simple. Recordad que una expresión en forma compleja es que está expresada con más de una unidad. Si tiene dos o más unidades de medida, está expresada en forma compleja. Vale, tenemos aquí un ejemplo que son 3 hectómetros y 2 decímetros. Y nos piden que lo pasemos todo a decímetros. Recordad, como os dijo Elena, que siempre vamos a decir en qué unidad de medida lo queremos, ¿vale? Vale, pues vamos a poner esta forma compleja, la vamos a colocar en la tabla, porque es lo más fácil, ¿vale? Es lo que más os va a ayudar para hacer el ejercicio. ¿Dónde colocamos los 2 decímetros? Pues en los decímetros. Vamos a los decímetros y colocamos un 2. ¿Dónde colocamos los 3 hectómetros? Pues nos vamos a hectómetros y colocamos el 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Rellenar los huecos que quedan en medio con ceros. En los decámetros pongo un 0 y en los metros pongo un 0. Ya tengo que leer solamente la unidad de medida. 3.002 decímetros. Y lo pongo en el espacio